Hola amigos, aquí me encuentro con Graciela. Graciela es la niña que me ayuda y administra toda la colección de orquídeas. Y aquí me va a ayudar porque tenemos todas las manos ocupadas, donde vamos a enseñar cómo sembrar una planta en un árbol. Es fundamental que conozcamos todas las condiciones para poder tener un éxito en poner una planta in situ y que le vaya súper bien. Muy bien, lo primero que tenemos que considerar es el árbol. El árbol es importante saber poner donde están los musgos naturales que el árbol, ¿qué quiere decir? Que por aquí, por estos musgos naturales, quiere decir que ha bajado todo el agua. Cuando llueve, baja por aquí, por este costado del árbol, el agua. Entonces, para garantizar que mi orquídea después va a tener una buena cantidad de agua y no se me va a secar, entonces este es lo primero que yo tengo que escoger. Lo segundo, que nunca en todo el día me pegue el exceso de luz o el exceso de luz de sol para que no me quemen la planta. Entonces eso es lo primero que tenemos. Ahora aquí yo tengo una estanjopea, que las estanjopeas nunca se pueden sembrar en materita, a no ser que sea chiquita como esta. Y entonces ya esta estanjopea, que es una cucarrona, que florecen de para abajo, entonces ya yo la voy a sacar del pote. Mire qué belleza de raíces tenemos, mire qué espectáculo de raíces tenemos. Listo, entonces vamos a sembrarla, le vamos a sembrarla de lado, o sea, siempre por aquí es donde van a nacer los nuevos brotes. Por acá, estos son los últimos, los dos crecimientos importantes que tengo acá. Entonces, y aquí ya me viene creciendo un nuevo brote, no sé si lo ven ahí. Listo, entonces yo tengo que procurar no sembrarla así, porque si la siembro acá, que son los dos crecimientos, va a seguir para acá, y yo las necesito, es que se me pegue a los, que se me pegue a cerca al tronco este nuevo crecimiento para que las raíces me abarquen bien esto. Entonces podemos hacerlo o así, pero como tengo brote nuevo, lo voy a poner contra el brote nuevo, que se vaya contra el crecimiento. Entonces vamos a separarle un poquito el musgo para que haga parte. Vamos a poner un poquito de musgo esfagnum, que nosotros aquí lo criamos. Otro poquito. Esto es un musgo que nosotros estamos reproduciéndolo. Mira, aquí ya tengo ya la planta totalmente. A ver, vamos a quitar esta ramita para que no nos estorbe. Vamos a quitar esta ramita. Y aquí ya tenemos la planta totalmente puesta en el sitio. Entonces vamos a empezar con el hilo terlenca. Yo tengo para hacer este trabajo, yo me conseguí una máquina cocedora. Vamos a coser una máquina de estas. Muestra la máquina. Una máquina sensacional, con muy buena fuerza, con muy buena potencia. Entonces vamos a amarrar primero un lado. Pucha, espera a ver. Vamos a amarrarle un lado para que no se me vaya. Ya está amarrado. Ahora nos vamos a ir apretando muy duro al otro lado. Entonces yo aprieto al otro lado muy duro, muy duro. Lo tengo tensionado y vamos a buscar el hilo. Y nos vamos yéndonos en zigzag. Muy duro. Mire que está templado, mire que está muy templado. Pongámoslo aquí, Graciela, para que le tapemos las raíces. Lo ponemos aquí para que le tapemos las raíces. Vamos a ponerlo aquí. Muy buena la máquina, ¿no? Y más arriba. Otra vez.
Vamos a amarrar bien aquí. No sé por qué hay veces que ahí sí pegó. Que yo sienta, mire. Mire cómo quedó. Entonces aquí tengamos, mire cómo quedó de templada. Entonces, ya lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Vamos a cortarlo. Ya quedó el hilo cortado y ya la planta quedó totalmente puesta. Mire cómo quedó de pegado. Mire, mire que no se mueve absolutamente para nada. Entonces, ¿cuáles son las características que ya quedó? El musgo sphagnum ya me quedó protegido hasta el sistema radicular. Por aquí va a bajar todo el agua y aquí ya la tengo totalmente protegida. Y el brote de crecimiento está muy pegado al tronco para que se me crezca y abarque las raíces totalmente. Ahora, la característica del hilo que yo uso, este es un hilo que se llama hilo terlenca, es un hilo que se usa para hacer las mallas de pesca, es un hilo muy fuerte, muy duro, imposible de reventar y este es muy duradero. Me gusta amarrar con esta máquina porque yo así solamente lastimé la planta con el gancho que puse, porque la otra forma era darle, rodear el árbol, y rodear el árbol nunca lo hagamos, porque al rodear el árbol vamos a ahorcar el árbol en el futuro. Entonces nunca lo hagamos. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a ponerle alimento a esta planta. Entonces vamos a coger un poquitico de osmocote, vamos a coger un poquitico de osmocote y vamos a ponerlo en el osmocote, y la dosis de osmocote para esta planta puede ser este. Mire la cantidad, si la ven, y vamos a hacer con el, mire cómo quedó, con el hilo terlenca vamos a hacer, témpleme ahí, hijita, para que no se me mueva, eso, bien templadito, bien templadito. Vamos a hacer, vamos a hacer una, ya quedó esto listo. Entonces vamos a cortar con la tijera, yo ya la guardé. Vamos a cortar, esto es muy fácil de hacer. Entonces vamos a cortar aquí para que esto nos quede pegadito, y vamos a cortar este pedacito también para que no sea tampoco tan bultoso. Y mire que aquí tenemos el alimento para nuestra planta. Entonces vamos a ponerla en la parte de arriba del árbol. Mire, vamos a poner aquí en la parte de arriba, si lo ven bien, en la parte de arriba, para que cuando llueva baje el agua. Y ahí quedó ya el osmocote marcado, ahí quedó súper bien, ahí lo ven, ya ahí quedó, ya no se va a caer, y cuando llueva va a pasar por ahí el agua y me va a ir alimentando la planta. Ese yo diría que esa es la mejor forma de que vamos a sembrar nuestras orquídeas en los árboles. Voy a repetir: uno, que no le pegue el sol; dos, se pone donde están los musgos; tres, se pone el brote casi muy pegado al árbol para que éste encuentre el camino y siga creciendo. Listo. Cuatro, más apretado que encomienda para brava. Mire cómo quedó esto de apretado y de pegado. Listo. Y cinco, poner el alimento encima para que cuando llueva por ahí vaya a pasar. Listo. Este hilo terlenca nos puede durar más o menos unos 2 años acá. Entonces, a los 2 años ya la planta está pegada y ya no se nos va a zafar. Una de las cosas que debemos siempre que sembremos árboles, por ahora a los 6 meses, volver a ver si sigue apretada. Si no, hay que volverla a apretar. ¿Listo? Pero siempre estar cerciorado que esté. Aquí nació otra orquídea hace tiempos y ve, la planta está perfecta y está naciendo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esos son los casos exitosos como debemos sembrar nuestras orquídeas. Amigos, espero que te haya quedado súper claro. Espero que aprendas, que te arriesgues a empezar a manejar esta belleza de
esta forma de trabajar y de que realmente las plantas las podemos sembrar en los hábitats naturales de nuestras casas y así tener un bosque florecido de puras orquídeas. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.